Bueno, voy a hacerle una pregunta a unos niños. Ahí tienen deshabilitado el audio. Bermúdez. Acosta. ¿Me escucha Bermúdez? Sí, señor, acá estoy. ¿Por qué no me conectó a la primera hora Bermúdez? No, profe, no me dejaron entrar a la APA y me di cuenta del mensaje que nos envió el profe Cristian ya bien tarde. Ah, listo. Gracias. Bueno, ¿quién más por acá? Castro, Verónica, ¿me escucha? Sí, sí, señor. ¿Lo mismo le pasó? No, 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 es que como acá estaba molestando mucho la luz porque no estoy en mi casa, entonces vienen a arreglar y pues quitaron el internet. Mejor dicho, quitaron la luz para arreglar. Listo, listo, Verónica. Y Castro, Daniel. Lo mismo que Bermúdez. Listo. ¿Quién más? No meto a nadie más. Noreña. Bueno, 1:10, esperamos ya 5 minutos, ¿no? Torres, acaba de ingresar también. Telles. Carlos González. Vallejo. Bueno, entonces, ese era el método, pues, alternativo, ¿no? Yo les digo que pues si lo van a trabajar, pues les recomiendo paciencia, porque no vayan a decir, no, es que no entiendo, no le puedo ayudar, porque es un método de destreza, ¿sí? De destreza mental, de estar bien concentrado, de arreglar, ajustar, mirar un poquito al futuro, pues para no estresarse, ¿no? Entonces, porque es que usted también pudo haber colocado estos al revés. Y si lo hubiera colocado al revés, no le hubiera funcionado, ¿sí? Sí, o lo mismo, de pronto esto lo hubieran dejado así y esto lo hubieran colocado al revés. El menos uno arriba y el menos dos abajo no les hubiera dado tampoco. Entonces es de acomodar, es de paciencia, ¿no? Entonces yo siempre explico con el método estándar, el método largo. Es un método que es de seguir la regla, las mismas reglas de siempre, el mismo procedimiento, el mismo método y llega al mismo a la respuesta sin tanto esfuerzo, pues entre comillas diría yo que sin tanto esfuerzo mental, ¿no? Pues diría yo en ese término, pues digo yo que es más largo, pero hay que, digamos, es de menos razonamiento, es de más de seguir reglas, ¿sí? Entonces yo siempre explico el método estándar, pero pues no soy cerrado a decir que es solamente por el método de arriba, ¿no? Porque si a algún estudiante le pareció este y se siente en la capacidad de hacerlo, pues que lo haga así. Lo mismo, tengo otro método, ¿sí? Les decía que este método lo saqué de una cartilla norma. Los libros de norma no son muy queridos por los estudiantes, ¿sí? Y tampoco por los profesores, algunos profesores, porque tienen un nivel de dificultad alto. Entonces, esos libros de editorial norma, y pues lo otro también que son caros, son más caros. Entonces, son libros, o sea, un libro, usted coge un libro de 11 y parece un libro de primer cálculo de universidad. Tiene cosas complejas. Entonces, pues este método lo encontré en un libro de norma, y la editorial norma. Panesu ingresa a la clase, la metamos a Panesu. Entonces, ¿en qué consiste el método? ¿Se acuerdan que nosotros nos tocaba multiplicar este 6? ¿Se acuerdan que en el principio decíamos este 6? Bueno, el 6 se multiplicaba por el 6, por el 7 y por el 2, o sea, el 6 multiplicaba al mismo 6, al 7 y al 2. ¿Sí se acuerdan al principio que se hacía eso, niños?
sea que en algún momento este 6 se multiplica con este 2, ¿cierto? ¿Y cuánto le da esa multiplicación de 6 por 2? 12. 12 quita la 2. Eso, entonces hay que pensar en dos números que multiplicados den 12, y 12 positivo, ¿no? Y ¿con qué signos? Ustedes ya se lo saben, ¿no? Esa regla también se la saben. Si aquí hay un menos, entonces se coloca uno de los dos números en negativo. Y el otro número, como aquí hay un menos y aquí hay un más, entonces el otro número también es negativo, ¿cierto? O sea, los dos números son negativos. Entonces, ya sabiendo eso, pues también ya sabemos que es 4 y 3. Pero ustedes, digamos, si hacen este método, pues tienen que averiguar cuál sería ese número. Entonces, ya sabemos que es 4 y es 3. Entonces, menos 4 por menos 3 da más 12, ¿no? Bien, ahora ingresa a la clase. Y sabemos que el menos 4 y el menos 3 cumplen la condición de que los dos números sumados, como son negativos, se suman y queda negativo, ¿cierto? Entonces quedarían menos 7. Pero entonces aquí viene lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que vamos a cambiar el menos 7x. Si miran, el menos 7x es lo mismo que menos 4 menos 3, ¿cierto? El menos 7x es lo mismo que menos 4. Menos 4 menos 3x. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sumar menos 4 y menos 3, me daría menos 7. Pero entonces, ¿con qué fin yo utilizo este método de formar otra vez los dos paréntesis? En los dos paréntesis a los que vamos a llegar, ¿no? Entonces aquí pueden mirar que se hizo un paréntesis entre 6 y 4. Y se hizo otro paréntesis entre menos 3 y menos 2, y más 2, ¿no? Menos 3 más 2 y 6x menos 4. Sí, o sea, ustedes son los que, ustedes en otro ejercicio les toca hacer lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, en un paréntesis quedaría 6x a la 2 menos 4x y en otro paréntesis quedaría menos 3x más 2. Entonces, para los que quieran quedar con ese método, no tengo ningún problema tampoco. Entonces, hay que factorizar este, sacarle el factor común. ¿Cómo es sacarle el factor común? Ya lo saben hacer ustedes. Lo estábamos trabajando ahorita con los paréntesis. Entonces, este número lo escribimos acá. Entonces, el número 6. Aquí. El número 4 lo escriben acá. Hacemos la rayita, ¿cierto? Creo que ese número no me van a quedar muy pequeños. A ver si lo puedo agrandar. Ahora sí, ahí sí puedo escribir el número. Ahí sí puedo escribir yo manualmente. Y el número que vamos a sacar aquí afuera, que vamos a escribir acá afuera, pues es el que vamos a escribir acá, ¿cierto? Y ahorita explico dónde salió la X, ¿no? Pues. Profe, ¿se puede hacer de los dos métodos, de este y el otro? ¿Cómo? ¿Cualquiera? Cualquiera. Ahí les puse sobre la mesa tres métodos, incluyendo este, ¿no? Con este. Pues a 6 y a 4 le sacamos mitad, ¿cierto? Entonces sería 3 y 2, ¿cierto? Y por eso ahí aparece el 3. O sea, el 6 se convirtió en 3, mírenlo. Y el 4 se convirtió en 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Ahora lo que me toca explicar. Sí, señor. Ustedes es qué pasó o de dónde salió, que miren, aquí estaba x cuadrado, aquí estaba x cuadrado y aquí estaba x, ¿cierto? Y aquí el x cuadrado
Y aquí está el X, ¿no? Entonces, al principio, el primer tema, el caso de factorización, lo que hicimos que fue que ¿cuál de los dos tomamos? ¿El de mayor exponente o el de menor exponente? ¿Quién se acuerda? El de mayor exponente. De menor exponente. Menor. Tomamos el de menor exponente, o sea que entre x a la 2 y x tomamos x. Entonces más bien que le hacemos un aumento acá. Entonces mire, y acuérdense que este 4x está elevado a la, el x está elevado a la 1, ¿cierto? O sea que... ¿Y dónde sale el 2, profe? El 2x. Ah, no, el 2 ya explicamos que a 6 y a 4 le sacamos mitad, y la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Eso lo explicamos ahorita. Ah, ya, gracias. Ahora estamos explicando dónde salió este x que está acá. Entonces, este x salió porque es este mismo x de acá, ¿cierto? Acuérdense que yo acabé de hacerle una modificación. Al principio estaba como el x solito, ¿cierto? Pero acuérdense que la letra cuando está sola y no tiene ningún exponente, ¿arriba qué número tiene que no es obligatorio escribir? El 1. El 1. Entonces, tenemos x a la 2 y tenemos x. A la 1. X a la 2 y X a la 1. ¿Cuál es el de menor exponente? X a la 1. Y X a la 1. Es el X a la 1. X a la 1. Pues, ¿cuál de los dos vamos a escoger? X a la 1. X a la 2. Escogemos el de menor exponente. Entonces, escogemos X a la 1. ¿Listo? Entonces, escogemos el de menor exponente y lo escribimos acá. ¿Y qué significa que vayamos a escribir ese exponente ahí? Significa que a este 2, ahora sí, miren, ya entendieron ahí. Entonces, a este 2 le voy a restar 1. ¿Cuánto me va a quedar si a ese 2 le restamos 1? 1. Esta x me va a quedar elevado a la 1. ¿Pero ese 1 es obligatorio escribirlo? No, señor. Obligatorio escribirlo, ¿cierto? No, señor. Lo dejamos como solo x, ¿cierto? Bueno, pues dejemos ahí el x a la 1 y ahorita hacemos los arreglos, ¿no? Entonces, 2 menos 1 le da 1. Y aquí, el x elevado a la cuánto, porque toca ahora hacer la resta entre estos dos. A este exponente que está acá, le resto este exponente. 1 menos 1, ¿cuánto le daría entonces? Sería el nuevo exponente, ¿no? El 0, o sea, no habría x. O sea, en otras palabras, aquí antes estaba 2 menos 1, estaba el 2 y al 2 le restamos 1. Aquí estaba el 1 y le restamos 1, ¿cierto? O sea, si usted observa, vea, el 2 se coloca. Al 2, ¿qué le va a pasar? Se le va a restar el 1 que está aquí afuera, ¿no? Y lo mismo al otro 1, se le va a restar 1, ¿sí? Mira. Sí, ese es el primer método que nosotros miramos empezando el periodo, empezando el tercer periodo. Entonces, sí, mira, o sea, vuelve y utiliza algo acá. Entonces, ¿qué es lo que le hace cuando usted factoriza y saca el de menor exponente? Ese exponente le resta a todos, ¿sí? O sea, le resta este 2, 1, le resta este 1, 1, ¿cierto? Y si escribimos los resultados, entonces, ¿cuánto nos daría aquí? 2 menos 1, ¿cuánto nos da? 1. 1 sería x. No, x. ¿Y aquí cuánto nos daría? 1. No, sí. 0. No, nada más. Da 0. Y yo les explicaba también que el x a la 0, si ustedes lo quieren escribir, es obligatorio. Pero ojo, completo. Si ustedes quieren escribir el x a la 0, lo pueden escribir. Pero no es obligatorio escribirlo. El x a la 0 no es obligatorio escribirlo. Entonces queda solamente el 2. Y aquí el x a la 1, ¿es obligatorio escribir el 1 arriba? No. Es x. Y lo mismo, x a la 1 es lo mismo que x. Y x a la 1 acá, pues lo escribí porque quería mostrarles qué pasaba con ese 1, ¿no? Entonces quedó claro por qué este se convirtió en esto. El 6x a la 2 menos, sí, señor.
se convirtió en 2x entre paréntesis 3x menos 2. Bueno, aquí viene otro arreglo que se puede hacer. De pronto ustedes no conocían. Entonces miren, este signo menos se puede cambiar por un más y este signo más se puede cambiar por un menos. Entonces, y si yo cambio todos los signos dentro de un paréntesis, entonces automáticamente el de afuera también se cambia. O sea que este más, si yo cambio los signos de adentro de un paréntesis, el de afuera se cambia. O sea que si yo cambio este más, lo cambio por un menos, ¿qué le pasa a los signos de adentro? El 3x está negativo, se vuelve positivo. Y el 2 estaba positivo y se vuelve negativo. ¿Sí logran visualizar esa parte ahí? Miren, el negativo. Y se volvió positivo. Y estaba positivo. Uy, este método es bastante utilizado y por culpa de no saber ese método, hay muchos ejercicios que no logran resolver los estudiantes. ¿Sí? El cambiar un signo afuera de un paréntesis. Si yo el signo más lo cambio por un menos, todos los signos dentro del paréntesis se cambian. O sea, el 3 que es positivo, que es negativo, se vuelve positivo. Y el 2 que es positivo, se vuelve negativo. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se hace el cambio de signos. Pero entonces, este más no es obligatorio escribirlo. Ojo, este ejercicio es dificultad editorial norma, ¿no? Pero pues no es tan largo como el primero y no es tan cortico como el segundo que les acabo de explicar. Pero pues tiene muchos pasos en uno solo, ¿sí? Y así funciona. ¿Ustedes pueden notar algo en común? ¿Pueden notar que ahora algo apareció en común acá? Miren. ¿Pueden notar que hay algo que aparece en común? ¿Qué miran en común ustedes ahí? Que ambos tienen los mismos números por dentro. Ajá, entonces ambos tienen 3x menos 2. Y eso se llama el factor común. ¿Sí? Vuelven a utilizar el primer método. Entonces, otra cosa que también deben tener en cuenta para el siguiente paso, para poder entender de dónde sale esto, es qué número está acompañando acá afuera o qué número no es obligatorio escribir. Entonces el número es el 1, ¿no? Y aquí viene el paso final y último. Entonces, ¿qué hay? Como ya se dio cuenta su compañero Aguilar, que ambos dentro del paréntesis tienen 3x menos 2, en álgebra se dice que, como ese es el factor común, se deja, digamos, se escribe el factor común y se va a abrir un paréntesis. Y en ese nuevo paréntesis, ¿qué se va a escribir? Se va a escribir lo que está acompañando en cada caso a 3x menos 2. En el primer término, ¿quién está acompañando a 3x menos 2? 2x. Dentro del paréntesis se escribe 2x. ¿Y quién sigue ahí al ladito? Menos 1. Menos 1. Entonces, sí, o sea, esos métodos pues tienen más procedimiento mental. Profe, ¿de dónde sale el menos 1? Por eso les había dicho aquí que en esta parte, ya fuera de este paréntesis, ¿sí? Aquí afuera de este paréntesis, ¿cierto? Hay un número que no es obligatorio escribir, que es el 1, pero entonces aquí lo escribo para poder entender el siguiente paso. ¿Sí? O sea, afuera de un paréntesis, si no hay número, hay un 1. ¿Listo? Bueno. Pero entonces, como les decía, voy a explicar el método estándar, ¿no? El que le haya gustado este método, pues lo puede utilizar. El que le haya gustado este método, lo puede utilizar como quieran, ¿no? Pero yo explico el método estándar, porque el método estándar, ustedes miraron que lo explicó el profe Alex, creo que era. Lo mismo Julio Profe también lo explica. Y la mayoría de youtubers, y la del álgebra, eso viene del álgebra, los libros, todos los libros explican este método. Entonces, ustedes pueden escribir allá como guía número 2 si quieren. Esta sería la segunda guía. Entonces, y también tengo que ponerme a calificar esta vaina de las evaluaciones que no he empezado.
porque todos los reportes que ustedes enviaron de lo del riesgo, entonces eso los tenemos que revisar. Entonces más o menos son como entre 500 o 600 reportes, dividen entre los cuatro profesores, el profesor Cristian, la profesora Elena, la profesora Jenny y el profesor Armando. Entonces como más o menos de entre 150 y 200 cada uno. Tenemos que revisar eso. Bueno, entonces ahí en su cuaderno escriban guía número 2 o de una vez solución de la guía número 2 y vamos a solucionar de la actividad 1, ojo porque solamente vamos a solucionar el A y el B. Ahí le puse asteriscos, el E y el F, ¿no? Entonces para que los tengan ahí escritos. Y pues vamos a mirar qué alcanzamos a solucionar hoy. Pues igualmente continuamos la otra clase el miércoles. Fíjense que el E y el F solamente tienen una pequeña diferencia, ¿cierto? ¿En qué se diferencia el E del F? Que el primer signo es en el E es menos y en negativo. El más. Y en el segundo es negativo. Y en el segundo es positivo, sí. ¿Será que por culpa de ese menos la respuesta va a cambiar o van a ser iguales o van a cambiar un signo? La respuesta va a cambiar, igual. Puede variar. Puede variar, serán los mismos números, o serán diferentes números, serán los mismos signos, o se cambiarán los signos. Entonces, ahorita lo vamos a mirar qué pasa cuando el ejercicio es casi tal cual. Bueno, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esos asteriscos que para qué son? Ah, no, pues le coloco asteriscos para que diferencien cuáles son los que vamos a hacer, ¿no? Bueno. Vamos a hacer el de, ¿no? O sea, simplemente es como una señal que le dice para que no vayan a hacer el C, no vayan a hacer el D, no vayan a hacer el G o el H. Como una señal nomás. Bueno, entonces arrancamos con el A. Entonces el A está aquí. Y pues, ¿qué debemos hacer? Nosotros ya conocemos que ¿cuál de estos tres números debemos utilizar? ¿El 3, el 10 o el 8? ¿Cuál de esos tres? El 3, profe, el 3. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar el 3? ¿Dónde vamos a colocar este 3? ¿Lo vamos a colocar a dónde? Aquí y aquí. ¿El cuadro? O sea, 3, abren paréntesis, 3x a la 2 más 10, más 10x más 8 sobre 3, ¿cierto? Pues listo. Fácil es ese primer paso, ¿no? Entonces, 30 segundos es suficiente para que escriban ahí, organicen el primer paso. Este.
me pasen. Bueno, entonces ya que ustedes saben que tienen aquí el número 3, entonces este número se va a distribuir, ¿cierto? Va a multiplicar al mismo 3, va a multiplicar al 10 y va a multiplicar al 8. O sea que por el momento no vamos a dar resultados, solamente los vamos a escribir uno junto al otro. O sea que aquí al lado del 3, en el siguiente paso, vamos a escribir el 3 por 3x al cuadrado más 3 por 10x más 3 por 8, ¿cierto? Y no nos olvidemos de escribir el 3 abajo, ¿no? Me dicen si tienen alguna pregunta para de una vez aclarársela, ¿no? ¿Solo es el 3? No, es el 3x2, solo ponemos el número. Claro, hay que colocar el 3 por 3x a la 2. Pero es, o sea, en los cuadritos solamente se escribe el número 3. Profe, o sea, ¿no multiplicamos ahí 3x a la 2 por todos esos? Ver, solo no. El 3. Ajá, claro. Solamente es dejarlos ahí acompañaditos. O sea, acompañando o juntos. Bueno, listo. O sea que en el siguiente paso, ahora sí vamos a mirar qué vamos a hacer acá. ¿Me recuerdan qué número tienen escrito ustedes aquí? ¿Sí se acuerdan? El 3. 3. Y vamos a multiplicarlo 3. Por el 3 y vamos a decir que es 9 o qué vamos a hacer. Entonces, incluso creo que en la memoria de la calculadora todo está guardado. En el anterior hicimos, teníamos también 6 por 6. ¿Pero nosotros escribimos 36 o escribimos 6 a la 2? 6 a la 2. ¿Me necesita hacer alguna pregunta, Paula? Ah, bueno, listo. Listo, Paula. Bueno, entonces. Listo, Paula. Entonces le toca revisar el video, ¿listo? Pues para que continúe o si usted se siente en capacidad de seguir sola sin ver el video, también, ¿listo? Bueno. Entonces, así como pasó en el ejercicio del ejemplo, 6 por 6 no escribimos 36 y no escribimos 6 a la 2. O sea que aquí no vamos a escribir 3 por 3, ¿cierto? O sea, no vamos a escribir 9, ¿cierto? Vamos a escribir ¿quién? 3. ¿Pero 3 quién? 3 a la 2, x a la 2. Y eso, y el 2, ¿no? No se le olvide. Pues, y el x a la 2 ahí pues ya estaba, pues vuelve y se escribe, ¿no? Bueno. Y que, vamos a hacer un pequeño cambio acá, ¿no? Un intercambio. El 10 está con la x, pero ahora no vamos a dejar el 10, o sea, vamos a separar el 10 de la x y vamos a colocar ahí al ladito a quién. O sea, aquí teníamos el 3 y ahora vamos a colocar el 3 al lado de la x, ¿cierto? Y... Y el 10 que estaba aquí, pues lo pasamos de primera, ¿no? Y aquí también el que tenemos el 3 con el 8. Entonces, ahí no, ahí qué vamos a hacer. En el siguiente paso, pues los vamos a multiplicar y vamos a escribir el resultado acá, ¿no? Entonces, ahí tiene para, ahí démosle otros 30 segundos para que organicen el siguiente paso. Listo.
Creo que una pregunta. Sí. El 10 que está ahí, ¿no tiene que llevar X? No, por eso le digo, el 10 está con la X y la idea es separarlo. Ahora queremos ver el 3 junto a la X, ¿cierto? Entonces los intercambiamos. Entonces al inicio quedó 3 por 10, X. Entonces lo intercambiamos ahora como 10 por 3X, ¿cierto? Igualmente ese cambio es válido porque ustedes en una calculadora si quieren dar el resultado de eso. ¿Ustedes quieren dar el resultado? Me la llevé. Pues si yo quiero hacer, ustedes tienen 3 por 10, da 30. ¿Y 10 por 3 cuánto es? Entonces, ¿ustedes notan alguna diferencia en el resultado? No, es lo mismo. Es lo mismo, o sea que ese cambio se puede hacer en la propiedad que explica eso, que por qué se puede hacer, es la propiedad conmutativa, que es el orden de los factores, ese es el, yo no sé por qué los estudiantes lo aprenden, ¿no? ¿Cómo es que dice? El orden de los factores no altera el qué. El producto. Incluso algunos le sacan, ya le sacaron meme a esa propiedad, le dicen el orden de mi cuarto altera a mi mamá, ¿no? Y le sacaron un meme para el que no lo saben. Meme matemático. Listo. ¿Cuánto tiempo van ya en ese ejercicio? 2 minutos. Entonces, listo. ¿Ya lo tuvieron organizado? O sea que... ¿aquí qué resultado les dio? De la 24. Y, o sea, hay que tener presente este número, el 24, y hay que tener presente el 10. ¿Listo? Porque dos números que multiplicados le den 24 y sumados le den 10. De esa ciudad. Para allá vamos, ¿listo? Pero bueno, sigamos, terminemos de organizar nuestro ejercicio. Entonces aquí, recuerden que nosotros tenemos aquí el 3 a la 2 y el x a la 2. Entonces, ambos tienen 2, ¿cierto? Entonces, se eleva a la 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, se deja... se deja elevado a la 2, o sea, se escribe un solo exponente. Allí tenemos repetido 2 y 2. Ahora se deja un solo exponente. Y dentro del paréntesis, ¿qué se va a escribir? Entonces, el 3. El número que está ahí, va ahí. Y el X que está por ahí atrás, que está tapado con esas líneas rojas, que está por acá. Ese X que está aquí atrás, pues vuelve y se escribe, ¿cierto? O sea, como quien dice, le quitamos, al 3 le quitamos el exponente 2 y al X le quitamos el exponente 2, los metemos dentro de un paréntesis y los colocamos afuera, ¿cierto? Entonces, por dentro del paréntesis quedaría un 3X y afuera del paréntesis quedaría un 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Y pues de eso es el único cambio que ahí va a ocurrir en ese paso, ¿no? Porque aquí va, vea, aquí teníamos 10 por 3X y aquí sigue estando 10 por 3X. Y aquí tenemos 8 por 3, 24. 24 acá y aquí sigue escribiendo el 24. O sea, el único trabajo que le hicimos fue el inicio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que... ese trabajo se lo hicimos para que ya aparezca 3X a la 2 y aquí al lado aparezca 3X. Bueno, listo. Ahora que le miramos la forma a esto, pues ustedes allá detallen que ahora lo que está aquí es lo mismo que está acá, ¿cierto?
sea, en un lado dice 3x a la 2 y en el otro dice 3x, ¿cierto? Pero estamos hablando del 3x. O sea que aquí cuando abramos dos paréntesis, se va a escribir 3x y 3x, ¿cierto? ¿Con qué signos? Entonces recordemos que si aquí hay un más, aquí se escribe un más, ¿cierto? Y si aquí en ambos hay más y más, entonces más por más nos da más, ¿cierto? Y los números que van aquí adentro, o sea, en este lugar, el número que va aquí y el número que va... Uy, qué otro color, se me sacaron los colores. Azul, rosado, con un naranja. O sea, los números que van ahí en los cuadritos naranja y verde, pues son los números que multiplicados dan 24 y sumados dan ¿qué? Dan 10, ¿no? Entonces, si pensamos qué números son los que necesitamos ahí, ¿cuáles números serían? Entonces, ¿qué número? Estos dos números multiplicados. 4 y 6, profe. Entonces, positivo. 4 por 6 daría 24. Y 6 por 4, y 6 más 4. Me da positivo. Listo. Entonces, como ya saben que van esos dos números, entonces ya saben dónde ubicarlos, ¿no? ¿Cómo así, profe? No entendí. Yo tampoco. Acuérdense en qué número tienen acá. 4. Al 24. 24. ¿Y qué número tienen aquí? El más 10. Entonces, los números que van a colocar aquí adentro, van a colocar aquí y van a colocar acá. Entonces, son esa pareja de números que multiplicados dan 24 y sumados dan 10.